Hola a todos, bueno, bienvenidos. Esta es la primera proyección de la retrospectiva de John M. Stowe. Es un verdadero placer para mí recibirlos en esta primera proyección de esta retrospectiva. Mi nombre es Boris Delepo y soy el curador de esta retrospectiva. I have to say that to prepare this retrospective was an enormous adventure, and it took us almost 2 years to make it possible. And it's really crazy, but to show these 8 films, which we made the principal decision to show only on 35mm prints and only in this beautiful Teatro Colón with wonderful film projectionist equipment and the real atmosphere for this great director. So since we made this decision to make everything on 35mm and to do this retrospective of John M. Stowe, in the end I just calculated it took the effort and collaboration of 50 people somehow involved in one or another way to prepare this retrospective. So this is really, even though I'm curator, it was really fruit of collaboration and really of very generous work of different people, and I can't mention all 50 people now, but in any case, of course, this retrospective wouldn't be possible without Cecilia Baronero, director of the festival, and this retrospective is born out of her passion and her love and her support. And Jessica Weisbrot, who was coordinator, which means in this complicated case of this retrospective, really co-curator of this retrospective. La verdad es que preparar esta retrospectiva fue toda una aventura. Nos llevó casi 2 años a armarla y fue un proyecto realmente alocadísimo que terminó la decisión de proyectar estas 8 películas que son exclusivamente proyectadas, serán proyectadas en copias certificadas en 35mm en este hermosísimo Teatro Colón, que no solamente cuenta con el equipamiento ideal para hacer proyecciones en este tipo de tecnología, sino que también nos da la atmósfera, el clima ideal para poder hacerlo. Y para poder realmente hacer que esta retrospectiva se volviera una realidad, participaron 50 personas. Aunque les cueste creerlo, yo soy el curador y soy el quien da la cara, pero la realidad es que sin la colaboración de estas 50 personas que de alguna manera u otra cooperaron, este proyecto no hubiera sido posible. Obviamente que no puedo nombrar a las 50 personas en esta oportunidad, pero me gustaría mencionar a Cecilia Barrio Nuevo, la directora del festival, que fue gracias a su pasión y su apoyo que pudimos armar esta retrospectiva, y también la coordinadora de esta retrospectiva, Jessica Weisbrot, que de alguna manera es como la co-curadora de todo este proyecto. So, John M. Stowe, our beloved Hollywood director, whom I'm so happy to present to you, if this is the first time you watch his films, so this is a very interesting introduction. This letter of introduction is a wonderful introduction to his work. ¿Qué les puedo contar de John M. Stowe? Es el director de Hollywood. No sé si es la primera vez que ustedes tienen la oportunidad de ver una película de él, pero sí. Así es, realmente esta es una muy buena introducción, valga la redundancia, ¿no? Porque la película se llama Carta de Introducción o Carta de Presentación. Es una linda forma de que Stowe se presente ante ustedes. We may say that for quite a long time Stowe was in the shadow and was sort of secret director, and in recent years it changes, and here in Mardin Plata we follow the steps of our colleagues who made an incredible job, for example, the complete retrospective of John M. Stowe in San Sebastian in 1999, the retrospective in Bologna at El Cine Maritravato Film Festival 2 years ago, and silent retrospective in Pordenone. So our retrospective follows these efforts of our great friends and curators who are like role models to us. Realmente durante mucho tiempo John M. Stowe fue un director que permaneció como en las sombras, quedó ignorado durante muchos años, pero recientemente esa situación afortunadamente cambió y nosotros de alguna manera estamos siguiendo los pasos de muchos colegas que en otros festivales y en otros contextos fueron armando retrospectivas y recuperando las películas de Stowe. Por ejemplo, se realizó una retrospectiva de sus obras completas en San Sebastián en el año 99, también en el Festival de Cine de Bologna hace 2 años.
otra retrospectiva vinculada a este director y también otra retrospectiva de películas mudas en Pordenona, una ciudad italiana también. Es decir, nosotros estamos sumándonos al esfuerzo de todos estos cinéfilos, digamos, y profesionales cinéfilos que armaron retrospectivas vinculadas a este director. Nowadays, Tao is labeled as a master of Hollywood melodrama, and definitely he is. But also we wanted to make really representative portrait of actually very different paths and ways he took as a director. This film is very particular because I would say that this film is the height of his eccentric mode, is the peak, the culmination of his comedy, like eccentric approach. Bueno, y la realidad es que ahora Stahl ha sido como rotulado como el maestro del melodrama hollywoodense, y esto, bueno, es cierto, pero también era representativo de retratar muchísimas cosas y cosas de diferentes matices y colores como director. Y esta película es muy especial porque nos muestra en la parte cúlmine, en el apogeo de su, lo que de alguna manera había sido su especialidad, que eran las películas screwball o películas excéntricas. Basically, we should be always very careful with altruist approach to Hollywood directors since they worked in limitations of studios. And John M. Stahl was a key director of Universal Studios, the most well-paid director of the studio, the real star of Universal. Bueno, tenemos que tener mucho cuidado con cómo se cataloga a veces, cómo se ve a algunos directores hollywoodenses, porque hay que tener en cuenta que muchos de estos directores trabajaban bajo las limitaciones de los estudios de filmación. En el caso de Stahl, él era director contratado por los estudios Universal. De hecho, en una época fue el director mejor pago, porque era un director clave de estos estudios. But definitely the certain patterns are obvious in his body of work that hopefully if you would continue to attend the retrospective you would discover for yourself. And one of these patterns that most of his films as protagonists tell about artists, in most of the cases, are composers, musicians, but also the writers. And this is an exception. Bueno, entonces no hay como, a veces no se encuentra una continuidad entre las diferentes películas, porque de alguna manera los estudios hollywoodenses siempre bajaban línea, pero de todas maneras siempre hay patrones que se ponen de relieve, y esos patrones ustedes los van a poder apreciar, esperemos, en las películas de Stahl si siguen asistiendo a diferentes películas que componen la retrospectiva. Y uno de estos patrones que se da repetitivamente en las pelis de Stahl es que son protagonizadas muchas de ellas por personas que son artistas, o sea, compositores, músicos, escritores, y esto marca una excepción con respecto a otros directores. Since this is an exception, since this film is his maybe only, let's say, meta-narrative film about the performing arts, about theater, cinema, like radio performances. I'm really sorry for long introduction. As an audience, I always hate long introductions, and I'm going to finish very soon. Bueno, entonces esta película se puede considerar como una especie de metanarrativa porque es justamente una metanarrativa de las artes escénicas, el teatro, el cine, la radio. Les pido disculpas desde ya porque sé que esta introducción, esta presentación se está haciendo un poco larga y al público no le guste para nada, pero les prometo que ya terminamos. We could say that sometimes this film is sort really like roman à clé about Hollywood of that time, with a lot of inside jokes and inside stories encapsulated in the film. Also, it's a documentation of a very weird character who is one of the protagonists of this film, ventriloquist Edgar Bergen, who was just at the peak of his career because just a year before he got a special Oscar for his ventriloquist job. And this is the first feature film where he plays, and basically he repeats his most famous celebrated performances he did with his dummy, with his two dummies. Actually, he's an extremely weird person also, which fits so well to the eccentric universe of this film, because being a ventriloquist and star in cinema and the guy who gets the Oscar, he obtains the fame making his ventriloquist routine at the radio. So obviously you can see his dummies. Les cuento un poquitito más entonces acerca de la película. A veces esta película es vista como una película llena de guiños, por así decirlo. Se conoce como una novela con clave, sería un poco a clé. Y bueno, esto es porque ustedes van a apreciar o por ahí se van a dar cuenta de que hay muchos chistes, muchas anécdotas, muchos guiños
que tienen que ver con el Hollywood de la época, y también es una documentación bastante de un personaje bastante extraño, que es uno de los protagonistas, que se llamaba Edgar Bergen, que era un ventrílocuo y que en ese momento se encontraba en el apogeo de su carrera. Solo un año antes había ganado un Oscar por su trabajo como ventrílocuo, y esta es la primera, es el primer largometraje en el cual él participa. En este largometraje él repite su número más famoso con dos muñecos. Y es muy extraño justamente este personaje, no solamente es extraño y esto encaja con lo excéntrico de la película, sino que también un aspecto extraño de este ventrílocuo es que se ganó su fama actuando en la radio, con lo cual nadie se podía dar cuenta verdaderamente si estaba haciendo el ventrílocuo o no. Fácil. As all the most beautiful comedies in the history of cinema, this comedy is profoundly sad. Maybe it has to do with the fact that 2 years later the most adventurous years of Universal Studios came to end, since the visionary producer Carl Laemmle Jr. Went bankruptcy, and Universal was experiencing the essential changes in the way how they were making films. And at the same time, just a year before, a star-made film which became his biggest commercial failure. So at this moment he really knew very well that even being the most well-paid director and the star of the studio, so everything could change in a moment and everything could fail. And that's one of the reasons why this film is so bittersweet, and with even happy end in the film, which is extremely bitter and sad, and which we will review to you, of course. Bueno, si bien es considerada una de las comedias más bellas de la historia de Hollywood, esta es una película muy, muy triste, como suele suceder con muchas comedias muy hermosas del cine en general. Y esto quizás tenga que ver con el hecho que 2 años más tarde, después de esta película, los estudios Universal empezaron a ver su caída, su declinación. Es decir, los estudios Universal estaban empezando a ver el fin de su apogeo. Y esto también estuvo vinculado con el hecho de que uno de los productores más importantes de los estudios Universal, que se llamaba Carl Loebner Jr., quebró más o menos en esa época. Y a partir de ahí, los estudios Universal tuvieron que cambiar su manera de hacer películas. Esto también consideremos que es en el contexto de que un año antes John M. Stahl había hecho una película que había sido un fracaso comercial absoluto. Con lo cual se pone de relieve en esta película que este director sabía que a pesar de estar en la cima, todo podía cambiar de un minuto a otro y todo podía fallar. Por eso está este contenido agridulce a lo largo de la película que también van a poder apreciar en el final. Not only being my most favorite maybe film of John M. Stahl, though that's I'm going to say about each film by John M. Stahl that we will show in the next days, this film has a very special place in the retrospective, since it's the only film by Stahl which entered public domain, which is from one hand is great that like, you don't have copyright owner, you don't need to pay anyone to show it, to make DVD, but the bitter part of it is that nobody in fact takes care of this film. So in 2 years we were preparing this retrospective, we couldn't find, after negotiation with 20 archives in the world, we couldn't find any 35mm print of this film. So the result is super extraordinary and makes me very happy, because especially for this retrospective, the new 35mm print was produced, and this is like, let's say, a premiere of this print, of this beautiful film, which to my knowledge was not shown anywhere in the world in the last 20 years. And let's enjoy it together. I hope you will share our passion and love to this incredible director. Bueno, y por último les quiero decir que esta es mi película favorita de toda la retrospectiva, aunque cuando ustedes me vayan viendo las demás películas, las presentaciones de las demás películas, voy a decir eso, de las demás películas de esta retrospectiva. Pero bueno, tiene una voz muy especial esta película porque es la única película de Stahl que pertenece al dominio público, o sea, no está protegida por derechos de autor, no tiene protección de copyright, con lo cual cualquier persona puede acceder, cualquier persona puede hacer copias en DVD, pero la parte negativa de todo esto es que a nadie le importa cuidar de esta película. Por eso los 2 años que nosotros pasamos preparándonos para esta retrospectiva, fue muy difícil encontrar que se hicieran copias de 35mm, después de mucho negociar, realmente seguía siendo muy difícil, pero bueno, al fin y al cabo pudimos lograr que se hicieran copias en 35mm para esta retrospectiva. Con lo cual, este es un estreno en realidad, no de la película en sí, por supuesto, sino un estreno de la copia en 35mm de una película que no se proyectó en los últimos 20 años. Sí.
Thank you so much for your patience. I'm sorry for such a long introduction, and let's enjoy this farewell to Universal Studio, which was such a big part of John Lennon's life and working career. Bueno, muchísimas gracias por escucharme. Sé que fue una presentación un tanto larga, por eso les pido disculpas, y espero que disfruten mucho de esta película, que es muy paradigmática de toda la carrera de John Lennon.